Gracias por confiar en Mobsite. En este vídeo os enseñaremos cómo añadir fotos con nuestro nuevo selector de ficheros. Como veréis, podemos elegir ficheros tanto de nuestro disco, como buscar nuevas fotos, como incluir de una URL. En este caso, buscaremos fotos en Internet que podamos usar libremente en nuestra web. Por ejemplo, imaginaros que queremos buscar una foto de un taxi. Nos ha gustado la primera, la seleccionamos, le damos a guardar. Automáticamente se subirá la foto que hemos elegido en el servidor. Si vamos al elemento que hemos incluido esa foto, vemos cómo de fácil, rápido y sencillo es incluir nuevas fotos en nuestra página web.